Listo, ahora veamos ejercicios de aplicación, ¿correcto? Muy bien, perfecto, perfecto, muy bien. Dice, de acuerdo a la teoría de Planck, ¿ya? De acuerdo a la teoría de Planck, acá está, de acuerdo a la teoría de Planck, un fotón de luz azul, muy bien, me dice un fotón de luz azul. No hay ningún problema, luz azul, ahí está. Tiene menos energía, o sea, tiene menos energía, tiene menor energía que un fotón de qué luz. Me hable de energía. Tengo que recordarme, chicos, tengo que recordarme de aumenta de izquierda a derecha. Aquí está, chicos, aumenta de izquierda hacia la derecha, ¿sí? Hacia la derecha, aumenta de izquierda a derecha. ¿Qué aumenta así? Mi longitud de onda. Profe, si aumenta de izquierda a derecha mi longitud de onda, entonces ¿qué aumenta en sentido contrario? Su fe. No te olvides, su fe. Entonces aumenta su fe así, de derecha a izquierda, ahí está. Fíjate la parte, ¿dónde está mi puntero? Dice acá, frecuencia y energía, ahí está. Frecuencia y energía. Ah, me está hablando de la luz azul. ¿Tiene menos energía que quién? A ver, ¿dónde está la luz azul? Aquí está, profe, la luz azul. Ahí está. Ahí está la luz azul. Muy bien. ¿Esta luz azul tiene menos energía que quién? Si aumenta así, este azul tiene más energía que verde, amarillo y así sucesivamente. Este azul tiene menos energía. Y tiene menos frecuencia que ¿quién? ¿Qué luz? La única que me queda es la luz violeta, muchachos. La luz violeta que está acá. ¿Por qué, profe? Porque aumenta así. Pues pone el numerito si quieres. 1, 2, 3, 4. Y si va aumentando, ¿sí? Imagínate que tenga 7, 8, no sé. Un valor, ¿sí? De frecuencia, ¿no? Y acá 9. Ah, pues 8. La única manera es que sea 8 menor que ¿quién? Menor que está hacia la izquierda, ¿sí o no? Ya, por eso la respuesta es la violeta, violeta. Muy bien. Perfecto. Dice, no olvidarse el espectro electromagnético, chicos. Ya, no olvidarse. Hemos visto los rayos cósmicos, no te olvides, Kogax, Kogax, ya, Kogax, UV. Luego viene la luz visible. Y ahí está la luz visible, chicos, la luz visible. Irmi. Irmi. ¿Irmi quiere irme? Sung-on, ¿sí o no? Irmi Sung-on. ¿Ya? Ondas de radio, ondas de TV, ondas de radio. ¿Qué significa esto? Rayos cósmicos, rayos gamma, rayos X, la luz UV, ¿sí o no? Y luego viene ultravioleta y la luz visible. Ahí está, chicos. Ahí está. Y esta luz visible, obviamente, va desde violeta hasta rojo, desde 4.000 angstroms hasta 7.000 angstroms. Perfecto, muy bien. Y cada vez que quieres recordarte el espectro de la luz visible, ¿qué dices? Biave. Apenas hay luz, biave. Violeta, azul, verde, verde. Violeta, azul, verde. Luego, fácil. Amarillo, naranja, rojo. Perfecto. Pasamos al ejercicio número 2, dice lo siguiente, dice lo siguiente, dice lo siguiente, ¿ah? La número 2 dice lo siguiente, respecto a las radiaciones electromagnéticas, señalar verdadero o falso según corresponda. Muy bien. Las radiaciones electromagnéticas poseen componentes tanto magnéticos como eléctricos. Radiaciones, acá está, mira, acá está el enunciado, electromagnéticas. Ahí está. Su carácter ondulatorio se debe a las oscilaciones periódicas de estos dos componentes. Verdadero. Muy bien. Verdadero. Verdadero. ¿Ya? En el vacío, todas las REM se desplazan a la velocidad de la luz. ¿Ya? En el vacío, adquieren la velocidad de la luz. Verdadero. Muy bien. El color violeta, chicos, posee una longitud de onda mayor que el color verde. Acá, fíjate acá, mira. El color violeta, acá está el violeta, aquí, 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 aquí. Mira, mira, fíjate acá. Voy a hacer
justo con el color violeta. Acá está, mira, el color violeta, chicos. Ahí está el color violeta. Estamos en la parte izquierda, ¿ya? El color violeta posee una longitud de onda mayor. ¿Mayor que quién dice que el color verde? Acá está el verde. Imposible, pero ¿cómo el violeta va a tener mayor longitud? Si no estamos diciendo que aumenta así de izquierda a derecha, el que tiene menor longitud de onda es violeta. Luego sigue azul y verde, ¿sí o no? Y ave. Entonces, no tiene mayor, tiene menor longitud de onda. Por lo tanto, esta afirmación es falsa. Dice, el color rojo, veamos acá, dice que el color rojo, dice, mayor frecuencia que el color amarillo. A ver, ¿dónde está rojo? Aquí está rojo, mira. Acá está rojo. Acá está rojo. Ahí está rojo. Dice, este rojo tiene mayor frecuencia que la luz amarilla. Amarilla está acá. Ahí está amarilla, mira, ahí está. Ahí está amarilla. No, pues sí o no. La luz roja no tiene mayor frecuencia. Recuerda que la frecuencia aumenta así. Aumenta de derecha a izquierda, ¿sí o no? Entonces, amarillo tiene más frecuencia. No tiene mayor frecuencia. No, tiene menor frecuencia. Este también es falso. Las ondas de TV poseen mayor frecuencia que las microondas. Acá está. Las ondas de TV. Acá están las ondas de TV, chicos. Ahí están las ondas. Otro colorcito. Vas a coger acá. Ahí, mira. Las ondas. Acá están las ondas. Ahí están las ondas, chicos. Las ondas poseen mayor frecuencia que las microondas. Acá están las microondas. Ahí está. ¿Cómo aumenta la frecuencia, chicos? ¿Cómo aumenta la frecuencia? La frecuencia aumenta así, profe. Así aumenta su fe. ¿Quién tiene más frecuencia? Las microondas tienen más frecuencia que las ondas. ¿Acá qué dice? ¿Que las ondas tienen más frecuencia que microondas? No, es al revés, ¿sí o no? Las ondas tienen menor frecuencia, no tiene mayor. También es falso. ¿Ya? Falso. Ya, muy bien. Los rayos X tienen mayor longitud de onda que los rayos gamma. A ver, los rayos X, acá está en la parte superior, los rayos X tienen mayor longitud. Sí, pues porque su longitud de onda aumenta así. No, X tiene mayor longitud que los rayos gamma y los rayos gamma tienen mayor longitud que los de rayos cósmicos. Esta afirmación es verdadero. La respuesta CD gamma. ¿Ya? Muy bien, very good. Perfecto, chicos, muy bien, muy bien. Veamos ahora el ejercicio número 3. Dice lo siguiente, ¿eh? El ejercicio número 3 dice lo siguiente, ¿eh? La número 3 dice lo siguiente. Dice, en el gráfico mostrado, calcular la longitud de onda en centímetros, ¿quiere ya? Ahí está, muy bien, un nanómetro, perfecto. Primero tienes que identificarme para esto cuántas longitudes de ondas hay. Veamos, yo te dije, ¿sí o no? Mira. Acá, ojo, mira. Sí, no, sí, así, mira acá, es rapidito así. Hasta ahí, una longitud de onda, otra. Dos, siguiente. Tres. Y siguiente, chicos, siguiente, muy bien, acá. Y faltaría, ¿sí o no? Faltaría para completar una, pero esta es la mitad. Solo tengo la mitad, borramos esta parte. Solo tengo la mitad. Excelente, muy bien, muy bien. Entonces alguien me va a decir, profe, tengo una, dos, tres. Tres y medio, o sea, 3,5. ¿Sí o no? 3,5 longitudes de onda. ¿Sí o no? Muy bien. Y tendrías 3,5 longitudes de onda. ¿Y en fracción cuánto sería? 7 medios, ¿sí o no? Tendrías 7 medios de longitud de onda. O 3,5, pues sí o no. Claro, no hay ningún problema. Pero, profe, ¿por qué le pones 7? Porque mi ojo ya está viendo el 7 de acá. Ah, muy bien. Ahora, apliquemos en este caso, de manera más práctica funciona, que el espacio es igual a velocidad por tiempo, MRU. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante, chicos, no es variable. La velocidad es constante, por lo tanto decimos que el espacio es igual a la velocidad, espacio es velocidad por tiempo, ¿sí o no? El espacio es igual a ¿qué? A la velocidad de la luz, en este caso, por el tiempo t. Ahí está, ¿ya? Entonces acá tenemos el espacio, muy bien, excelente, muchachos. Ahí está. Espacio, ¿cuál es el espacio? ¿Cuánto es todo de aquí hasta acá? 7 medios,
7 metros de longitud de onda es igual a la velocidad de la luz, 3 por 10 elevado, como está en centímetros, elevado a la 10. Y te está dando el dato, ¿sí o no? 3 por 10 elevado a la 10. Muy bien. Ahora, por el tiempo T. ¿Cuál es el tiempo T de acá hasta acá? 7 nanosegundos. Ahí está. Por 7 nano. Acá está el nano, mira. Nano. Ahí está el nano. 10 elevado a la menos 9. 7 por 10 elevado a la menos 9. Si no te recuerdas, fácil. Deci, centi, mili. Ah, mili menos 3. Micro menos 6. Nano menos 9. Yo te dije, ¿sí o no? Decimiminapi, fea. Fea no eres tú, sino la nemotecnia, chicos. ¿Ya? Decimiminapi, fea. Hasta menos 18. Y para arriba, profe, el truquito. De X, me guite, P. Perfecto. Cuando bajes a comer tu almuerzo, tu cena, y a tu mamá le dices, en vez de decir gracias, le dices, decimimi napi fea. Ah, no puede ser eso, sí o no. Mejor dile otro, porque no es el, te vas a quedar sin almuerzo, sí o no. Mejor dile, de X me guite, P. Ahí te va acá, ¿no? Hijo, ¿qué estás hablando? Estoy hablando del lenguaje químico. Ah, ahí está, ¿ya? Muy bien. Ni se te ocurra decir el decimimi, ¿ya? Si no, se sabe, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Simplificamos y 2 pasa a multiplicar y 2 por 3 sería 6, donde la longitud de onda es igual a acá. Acá, mira, 10, 10 a la 10 por 10 a la menos 9, solamente 10 elevado a la 1. Y 2 por 3, 6. Y 6 por 10, 60. Muy bien. ¿60 qué? Centímetros. Excelente. Muy bien. Ahí está. Muy bien, ¿ya? Entonces hemos hecho la parte de la solución en la O izquierda. No hay ningún problema, ¿ya? Muy bien. Estamos con el tiempo atrasado, no hay ningún problema. Para el siguiente gráfico, la frecuencia es de 100 MHz, ¿ya? Para el número 4, dice que la frecuencia, chicos, la frecuencia es de 100 MHz, ¿ya? No me da cuánto es un mega, pero recuérdate, de equi kilo, 10 al cubo, todo empieza desde 10, a partir de 10 al cubo, todo es 3, 3, 3, ¿sí o no? De equi, me, allá, 10 al cubo, 10 a la 6, entonces por... Acá colocamos por 10 elevado a la 6, ya, hertz. Ahí está. Muy bien. Determinar la distancia L, dice, ¿no? Determinar la distancia L. Para yo encontrar la distancia L, chicos, tengo que encontrar primero cuánto mide una longitud de onda. Profe, a ver, mire, acá, chicos, acá. Hasta acá, una, vamos allá. Dos, siguiente. 3, siguiente, ¿ya? 4, que no lo estoy haciendo con colorcito porque, para el tiempo, ¿ya? Tengo 4 longitudes de onda, ¡ah! Entonces, profe, acá, entonces, L es igual a 4 longitudes de onda, ¡ah, ya! Entonces, si es 4 longitudes de onda, tu respuesta será un múltiplo de 4, se lo tengo en el examen, múltiplo de 4, ¿cuánto es? 12, profe, listo, pasamos al siguiente ejercicio. ¿Qué te parece? Claro, que tiene que ser habiloso en el examen, ¿ya? Muy bien, perfecto. Ahora veamos, listo. Ahora, la frecuencia, ¿a qué es igual la frecuencia, chicos? La frecuencia, ¿tú sabes qué es igual a qué? A la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Muy bien. Eres un tigre, ¿sí o no? ¿Cuánto es la frecuencia, profe? Ahí está. 10 elevado a la 8. 10 elevado, en este caso es 10 al cuadrado, más 10 a la 6, 10 elevado a la 8. ¿Es igual a qué? A la velocidad de la luz. ¿Cuánto vale la velocidad de la luz? En este caso quieren metros, sería 3 por 10 elevado a la 8 metros por segundo sobre la longitud de onda. Exacto, ¿sí? Sobre la longitud de onda. ¿Sí? Sobre la longitud de onda. Y ya está, pues. Esta longitud de onda pasa a multiplicar allá. Este 10 a la 8 con este 10 a la 8 se simplifica y simplemente una longitud de onda vale 3. ¿3 qué, profe? Como estoy en 8, y recuerda que si estoy trabajando 3 por 10 a la 8 es metros por segundo, 3 metros. Por lo tanto, profe, L, que es igual a 4 veces una longitud de onda, pero como una longitud de onda vale 3 metros, 4 por 3 metros es igual a 12 metros. Ahí está. Pasamos a la siguiente, ¿eh? Dice acá, para las ondas electromagnéticas, calcular la relación de las frecuencias, frecuencia de A entre frecuencia de B. Muy bien, me pide calcular, entonces, ¿cuánto vale la frecuencia de A sobre la frecuencia de B? Aquí, este es un ejercicio interesantísimo porque si tú calculas así, ¿no? Pones, digamos, acá. ¿Cuánto es la frecuencia? ¿Cómo se calcula la frecuencia? La frecuencia es igual a qué? La velocidad de la luz sobre la longitud de onda, ¿sí o no? Igual acá, velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Tú que empiezas a calcular y la respuesta te sale al revés.
te va a salir invertido. ¿Por qué? Porque no se hace así. Se hace de la siguiente manera. Miren, miren, observa acá. Esta, la parte superior vendría a ser A y la parte inferior vendría a ser B, ¿no? Le faltan sus letritas, no hay ningún problema. Yo no me hago problemas, ¿eh? Yo no me hago problemas, ¿ah? Vamos para acá. Este acá, chicos, este de acá llega ahí. Solamente vendría a ser la mitad de una longitud de onda. En cambio, el de abajo, mira. Uno. Siguiente, chicos, siguiente. Dos. Siguiente. Tres. Siguiente, muchachos. Cuatro. Y siguiente. No te hagas problema. Acá. La mitad. Tengo 1, 2, 3, 4,5 longitudes de onda. ¿Sí o no? Sí, profe, sí. Arriba tengo, simplemente tengo la mitad. O sea, un medio de longitud de onda de A. Abajo tengo 1, 2, 3, 4,5. O sea, 9 entre 2 de longitud de onda de B. ¿Sí o no? Claro que sí, profe. Entonces, como esta distancia X o L, ponle, para los dos es la misma distancia, chicos, es la misma distancia. Entonces, tú dices que un medio de longitud de onda de A es igual a 9 medios de longitud de onda de B. Entre dos se van, ¿sí o no? Esta parte te pide, ¿cómo se calcula esto? Fácil, profe. La frecuencia de A, entonces te pide la frecuencia de A sobre la frecuencia de B. ¿A qué es igual la frecuencia de A? ¿Cómo se calcula la frecuencia? La frecuencia es igual a velocidad de la luz sobre su longitud de onda. Entonces colocamos acá a velocidad de la luz sobre la longitud de onda A entre velocidad de la luz sobre la longitud de onda de B. Medios con medios, extremos con extremos. Entonces esto quedaría así, longitud de onda de B sobre longitud de onda de A. Entonces fácil, pues sí o no. Esta longitud de onda, pásalo a dividir acá. Y este 9, mándalo al otro lado. Entonces, ¿cómo te quedaría acá? Te quedaría así, ¿sí o no? 1 entre 9 es igual a longitud de onda de B sobre longitud de onda de A. Y esto es lo que te pide, ¿sí o no? Entonces sería 1/9. La respuesta es 1/9. Muy bien, ¿ya? Excelente, muy bien. ¿Ya? Ahora veamos el siguiente ejercicio, Dice, indica las proposiciones si son verdaderas o falsas. Dice lo siguiente, la ecuación de Broglie, donde H es, ¿no? Donde la longitud de onda es H sobre MB. Perfecto. Para una partícula en movimiento permite calcular la longitud de onda correspondiente. Verdadero, excelente. Correspondiente en cuanto ya, cuanto mayor sea la masa de una partícula en movimiento, mayor será su carácter ondulatorio. No, chicos, es al revés, ¿sí o no? Falso. El carácter ondulatorio de los electrones se comprueba en los patrones de difracción de los electrones. Verdadero. Respuesta, se de casa. Muy bien. Pasamos a la pregunta número 7. Muy bien, pasamos a la pregunta número 7, ¿ya? La pregunta número 7 dice así. Una radiación de 300 nanómetros, ¿ya? 300 nanómetros, una radiación de 300 nanómetros, vamos a colocar con otro colorcito, con otro color más bonito, ¿ya? Una radiación de 300 nanómetros, ahí está, incide sobre una lámina de zinc. ¡Ah, ya! Dice, provocando la emisión de electrones, si la lámina tiene una frecuencia de umbral. Mira, tiene frecuencia de umbral. ¿Cuánto es su frecuencia de umbral? Ahí está. Determinar la energía cinética. Determina la energía, listo, no hay ningún problema, está recontra fácil, ¿sí o no? ¿Ya? Muy bien. Entonces te dice, tiene una radiación de 300 nanómetros. Entonces, la que incide tiene una radiación de 300 nanómetros. ¿Qué me está dando esto? Longitud de onda, chicos. Porque recuerda que la longitud de onda se puede medir en metros, se puede medir en centímetros, se puede medir en angstrom, se puede medir en kilómetros. Entonces, se está irradiando, ¿ya? En este caso, con una longitud de onda, chicos, acá se está irradiando. Ahí, chicos, acá, mira acá mi pantallita. Ahí está el foquito. Con una longitud de onda. ¿Cuál es esa longitud de onda? De 300 nanómetros. Muy bien.
Tiene una frecuencia de umbral, correcto, una frecuencia de umbral, anotamos datos, anotamos los datos, muy bien, no hay ningún problema, anotamos los datos. Tiene una frecuencia de umbral, ¿cuál es la frecuencia del umbral? 8,5 por 10 elevado a la 14 Hz, ¿ya? Determinar la energía cinética, quiere la energía cinética. Tú sabes que la energía del fotón, que está acá, la energía del fotón, se descompone en la función trabajo, que es de aquí hasta acá, luego adquiere energía cinética, ¿sí o no? Tú lo sabes eso. Está acá hasta acá, función trabajo, y luego energía cinética, donde decimos que la energía del fotón es igual a qué, a la función trabajo más la energía cinética. Eso tú lo sabes, ¿sí o no? Lo hemos explicado en la parte teórica. ¡Excelente! Donde la energía del fotón aquí es igual a constante de Planck, ¿ya? A constante de Planck, más constante de Planck, ¿ya? La energía del fotón es constante por la frecuencia, ¿ya? Entonces colocamos acá constante de Planck, colocamos H, si quieres, colócale constante de Planck, H, constante de Planck, por la frecuencia. Y la frecuencia que es igual a la velocidad de la luz, a la velocidad de la luz colocamos 3 por 10 elevado a la 8, ¿ya? 3 por 10 elevado a la 8, porque está en metros, 3 por 10 elevado a la 8, sobre su longitud de onda. ¿Cuánto vale su longitud de onda? 300 nanómetros, 300 nanómetros por nano. ¿Cuánto vale? Deci, centi, mili, micro, nano. ¿Sí? Nano. No te olvides, ¿ah? Veamos. Deci, centi, mili. Ah, mili, menos 3. Mili. Micro, menos 6. Nano, menos 9. Por 10 elevado a la menos 9. Ahí está. Esto es igual. ¿A qué es igual esto? A la función trabajo. ¿Y la función trabajo es igual a qué? A constante de Planck por la frecuencia de umbral. ¿Y cuál es la frecuencia del umbral? 8,5 por 10 elevado a la 14, más la energía cinética. Ahí está. ¿Ya? Acá, mira, acá, chífalo. Chifa, ¿sí o no? Muy bien, perfecto. Ahora, acá, mira, acá tienes dos ceros que te quedan, sería 10 al cuadrado por 10 a la menos 9, sería 10 a la menos 7. Este menos 7 pasa arriba con más 7, y 7 más 8 sería 15, ¿sí o no? 15 sería, o sea, tendrías acá H por 10 elevado a la 15. Acá tendrías igual H por, como tienes 14, entonces conviértelo en 15, porque tienes que ser a comodín. ¿Cómo haces para que sea 15? Ah, a la izquierda un decimal. Acá lo colocas entonces 0,85... porque has recorrido una coma decimal, por 10 elevado a la 15, más la energía cinética. Ah, ya, ahora, ¿qué tienes? Mira, tienes H por 10 elevado a la 15, acá, H por 10 elevado a la 15. Es como decir que tengas acá 1 por todo este valor, H por 10 elevado a la 15. Imagínate que H por 10 elevado a la 15 es una A, imagínate que es un valor A, sería 1A, y acá tendrías H por 10 a la 15, también es A, ¿sí o no? Tendrías acá, este lado tendrías 1, este lado tendrías 1A, tendrías acá tendrías 0,85A. Entonces resta pues 1 menos 0,85, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 15, ¿sí o no? 15, 0,15, ¿sí o no? Muy bien, le colocamos acá 0,15 por H, y H ¿cuánto vale? 6,60, constante de Planck, 6,63 por 10 elevado a la menos 34, ¿ya? 34 por este 10 a la 15, por 10 elevado a la 15. Esto es igual a la energía cinética. Multiplicamos 0.15 por 6,63. ¿Ya? ¿Cuánto sale esto? A ver, vamos a multiplicar acá. ¿Ya? Muy bien. 0,15 por 6,63. 0,99. ¿Ya? 0,99. Por 10 elevado, acá tienes menos 19, ¿sí o no? Menos 34, por 10 a la 15, menos 19. Esto es igual, joule, obviamente, esto es igual a la energía cinética.
¿Hay esa respuesta 0,9? No, hay 9,9. Ah, ahora recórrele una coma decimal a la derecha, tendrías 9,9 por 10. Y a la derecha es negativo, se aumenta, ¿sí o no? Menos, a la derecha es menos. Si recorres a la derecha, es menos. Si recorres a la izquierda, es más. Entonces, como has recorrido 1, menos 1. Menos 1, menos 19, menos 20. Menos 20 joules es igual a la energía cinética. Ahí está. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Un ejercicio interesantísimo, chicos. ¿Ya? Pregunta tipo examen. Dice, pregunta número 8. Dice lo siguiente, ¿ah? ¿Eh? Dice, indicar lo incorrecto acerca de los números cuánticos, acerca de los números cuánticos, ya me habla del número cuántico y sus características, ya hemos hablado ya, ¿ya? Dice lo siguiente, ¿ya? Ya hemos hablado de este tipo de ejercicios. El número cuántico principal, o sea, n, ¿ya? Determina el tamaño del átomo y el contenido energético. Obviamente, chicos, no te olvides este de acá. Yo te mencioné, ¿sí o no? ¿Qué determinaba para el orbital? ¿Sí o no? ¿Qué determinaba para el orbital? ¿Te recuerdas del tafor? Sí, ¿sí o no? Del tafor. Tafor. ¿Sí o no? Tamaño, forma, orientación. Ahí está. Profe, ¿qué estás hablando? Lo que hemos visto en clase, pues, chicos. Esto es N. Esto es N, L, esto es M. Para el orbital, N indica el tamaño, L indica la forma que tiene, y para el magnético indica la orientación. Este acá está igualito, ¿sí o no? ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Dice, ¿el número cuántico principal, o sea, N, determina el tamaño y el contenido energético? Sí. ¿El número cuántico secundario, no te olvides, secundario o azimutal? No te olvides del sexy, secundario, azimutal. ¿Ya? Denominado también azimutal, por eso les decía siempre sexy, ¿ya? Determina la forma de la nube electrónica, determina la forma, dice acá. Mire, ¿qué dice acá? Forma. ¿Qué dice acá? Forma. Muy bien. ¿Qué dice acá? Tamaño, chicos, tamaño. ¿Qué dice acá? Tamaño, profe, tamaño. Ah, ya, verdadero. El número cuántico magnético, también llamado orbital, indica la orientación. Orientación. ¿Qué dice acá? Orientación. ¿Te das cuenta? Con mi truquito, listo, todo, ¿ya? El número cuántico de rotación, denominado también spin, determina el sentido del giro de un electrón dentro de un orbital. ¿Ya? Verdadero también, pues, obviamente, ¿sí o no? El spin es un número cuántico deducido de la ecuación de la función de onda de Schrödinger. ¿Cuántas veces les tengo que decir? Eso no. ¿Quién lo determinó spin? Paul Dirac. La respuesta es de nano. Solamente con la ecuación de Schrödinger se han deducido los tres números cuánticos que están acá. N, L, I, M. Muy bien. Muy bien, estoy en mi tiempo exacto ahorita, ¿ya? Porque si no, se me retrasa, ¿eh? Indica el conjunto de números cuánticos. Dice, conjunto de números cuánticos que sí es posible para un electrón. Este recontra regalazo. ¿Lo hacemos en una, sí o no? ¿Lo hacemos en una o no? Obviamente que sí. Colocamos los números cuánticos acá. N, colocamos L, M y colocamos el número cuántico S. Tú sabes que en el N toma valores enteros desde 1 hasta un valor N. Y L va a tomar valores desde 0 hasta N-1 como máximo. Entonces, jamás N va a ser igual a L. Por lo tanto, ¿2 es igual a 2? No, profe. Estos dos datos no puede ser posible. Nunca, jamás puede ser igual. Ah. Si N es 3, entonces si N vale 3, L podría tomar valores 0, 1 y como máximo 2. Porque siempre tiene que ser una unidad menor, ¿ya? Al nivel. Muy bien. Si fuera el caso así, M podría tomar cualquiera de los valores, pero en este caso dice que si puede tomar más 2, sí, porque si es que L toma 2, entonces M sería desde menos 2, pasa por 0 hasta más 2. Ahí está, correcto. ¿Y puede ser menos 1/2? Sí, sí es posible. ¿Puede ser 3/3, chicos? No, imposible, les he dicho, no. ¿Puede ser 5? Sí. ¿Puede ser 5? Sí. ¿Puede ser 4? Sí. Pero si N toma 4, chicos, si L toma 4, si N 5, si L toma 4, si toma 4, entonces M es desde menos 4, desde ese menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, pasa por 0, más 1, más 2, más 3, hasta más 4. ¿Y dónde está el menos 5? Nunca, jamás en la vida, ¿sí o no? No, esto tampoco no es posible, ¿sí o no? ¿Ya?
Si es 4, sí, puede ser 4, efectivamente. Este acá puede ser 0, 1, 2, 3. El 2 sí está ahí, perfecto. Si es que es 2, entonces M tiene que ser desde menos 2 a pasa por 0 hasta más 2. Pero ¿dónde está el 3? Pues no puede ser. Ah, ya, profe, ya entendí. Muy bien. ¿Ya? Número 10 dice los números cuánticos del décimo electrón, ¿ya? Dice del décimo electrón del cloro. Rápidamente hacemos la configuración electrónica, ¿ya? 1s2, 2s2, 2p6. Ahí está, ¿sí? Ya tengo 10 números cuánticos del décimo electrón. 2 más 4, 6. 6, 2 más, perdón, 2 más 2, 4, 4 más 6, 10, ¿sí o no? ¿Ya? Del décimo electrón, solo quiere del décimo electrón, porque no tengo que hacer hasta el cloro 17, solamente hasta acá. Y el P, tú luego te preguntas, ¿el P cuántos orbitales tiene? Siempre que acabe en un subnivel te preguntas cuántos orbitales tiene. El P tiene 3 orbitales. 1, 2, 3. Y recuerda que el orbital es la casa del electrón, ¿sí o no? Y en la casa del electrón solamente viven 2, un hombre y una mujer, ¿sí o no? En sentido contrario, más, digamos, más un medio, menos un medio. ¿Para qué? Para lograr su estabilidad. Porque no puede ser más, más, tampoco puede ser menos, menos, porque serían inestables, ¿ya? Como tiene 6, acá 0, menos 1 y más 1, ¿sí o no? Como tiene 6, completamos primero así, mirando para arriba. 1, 2, 3, luego regresamos, 4, 5, 6. Ah, este es el décimo electrón, ¿ya? Perdón, 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 perdón. Este es el décimo electrón. Espera, espérate, ahí está. Este acá es el décimo electrón. ¿Ya? Entonces, sí, sopa, ahí está. ¿En qué N está? Ahí está. Ya lo colocamos acá. N, L, M, S. Nivel está en el 2. ¿En qué subnivel está? En el P. ¿Cuánto vale P, profe? S, P, D, F. ¿Cuáles son sus valores? Ya lo sabes. El valor del S es 0, 1, 2, 3. ¿P cuánto vale? 1, profe. ¿Y dónde M está? ¿Dónde M está? Está en el M más 1. Luego te preguntas, ¿está mirando para arriba o mirando para abajo? Mirando para abajo, profe. Ah, menos un medio. Búscame 2, 1, más 1, menos un medio. 2, 1, 1, menos un medio. Beso. La respuesta, beso. Muy bien. Para el número 11, chicos, para el número 11, considerando un átomo con 5 niveles, entonces con 5 niveles donde N es igual a 5, entonces yo puedo... Ah, ya. Entonces puedo decir así, N, L, M, S. Si N es 5, muchachos, entonces L puede tomar valores 0, 1, 2, 3 y máximo 4. Y M tomará cualquier valor que tome L, ¿sí o no? Desde ese valor, ¿ya? El calcular el máximo valor, E máximo quiere, E máximo. Muy bien. ¿Cuánto vale L? ¿Cuánto vale L? L para L, acá tengo los valores de L, ¿ya? Para que E sea máximo, L tiene que tomar el máximo valor, ¿sí o no? 4. Menos M, ¿cuánto tiene que ser M? ¿Cuánto tiene que ser M? Si toma, por ejemplo, en este caso 4, si toma valor 4, muchachos, si toma 4, entonces será desde menos 4, menos 3, pasa por 0 hasta más 4. ¿Sí o no? Algunos me dicen, profe, réstale 0 para que no le afecte, porque si le restas 3 o si le restas 4 sería 0, no conviene. Réstale 0. Ah, ¿para qué? Para que sea máximo. Para que... No, 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 no. Tienes que, si es negativo, chicos, si es negativo, tienes que restarle algo, otro negativo para que se positivice, pues sí o no, obviamente que sí. Entonces, le quitamos el M, M. ¿Qué le quitamos al M? M, vamos a tomar menos 4. Ahí está, menos 4. Muy bien, ahí está. Entre el valor MS, obviamente tenemos que, para que sea máximo, tenemos que tomar el valor un medio. Todo esto, chicos, todo esto elevado a la N. ¿N cuánto vale? 5. Listo, ME máximo, por lo tanto va a ser igual a menos por menos, más. Ahí está la importancia, ¿te das cuenta o no? Porque si hubiera sido una suma, ahí sí tenía que ser diferente, ¿sí o no? Menos por menos, más 4 más 4, 8. 8 entre un medio, el 2 pasa a multiplicar 2 por 8, 16. Y 16, recuerda que 16 elevado a la quinta. ¿Y cómo se escribe 16, profe? 2 elevado a la cuarta, ¿sí o no? Todo esto elevado a la quinta, ¿sí? Y 4 por 5, 20. 2 elevado a la 20. Esa es la respuesta. Muy bien. Pregunta, examen. Siguiente ejercicio, 12. Dice, los números cuánticos del último electrón de la configuración de un átomo es, del último electrón, ¿ah? Del último, es importantísimo esto, porque podría ser último, penúltima, te pone última. Del último electrón es, ya, muy bien, 4, 1, más 1 y más un medio. ¿Qué significa esto, profe? Ah, 4.
Este 1, ¿qué significa? Recuerda, SP, termina en P. Esta configuración termina en 4P. Pero 4P, ¿qué, profe? Porque puede ser P1 hasta P6. Ah, entonces luego te preguntas, este, el P, ¿cuántos orbitales tiene? 3 orbitales, profe. 1, 2, 3. ¿Dónde está? Dice, ¿dónde M está? Dice que está en más 1. Ah, ya. 0, menos 1 y más 1. Se dice que está acá. Luego te preguntas, ¿mirando para arriba o mirando para abajo? ¿Qué dice, pues? Más 1 medio. Ah, mirando para arriba. Ahí está. Llénalo ahora, complétalo. Ahí está. Entonces tendría 4P3. Ajá. Entonces, yo no voy a hacer la configuración electrónica por tiempo, simplemente pam, 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 4S2, 3D10 y 4P3. Ah, tengo 33 electrones, ¿ah? Porque yo ya me la hacía, 3D10 es 30, más 3, 33 electrones. Cuando se convierte en un ion, ¿ya? Vamos a ponerle X, ¿ya? Ahí está, X, tiene 33 electrones, colocamos acá, 33 electrones. Muy bien. Cuando se convierte en un ion, el último electrón es, ¿ya? Cuando se convierte en ion, dice, el último electrón es. Lo mismo nos da, ¿no? Nos da cuando se convierte en ion. No sabemos qué carga tiene, positivo o negativo, ¿ya? Y luego nos da sus números cuánticos como 4, como 1, como más 1 y, no, perdón, acá nos da 0, 0 y menos 1 medio. Igualito está, antes igualito acá, 4P, ¿ya? Entonces el P, ¿cuántos orbitales tiene? 3, profe, 1, 2, 3. Dice, ¿dónde, 4P, dónde está? Dice que está en el 0, acá está. Porque recuerda que este es 0, sino este es menos 1, este es más 1. ¿Y cómo está? ¿Mirando para arriba o mirando para abajo? Mirando para abajo, profe, ahí está, primero dice mirando para abajo, ¿ah? Mirando para abajo, ahí está. Entonces completamos todo mirando para arriba, 1, 2, 3, 4, 5, ah, ya, es el 4P5. Entonces, ¿termina en 4P5, sí o no? Acá lo colocamos, entonces, sería así, ¿sí? 4S2, 3D10 y 4P5. ¿Ya? Cuando es un ion. ¿Qué significa, profe? ¿Qué significa? Indique la carga. Mira acá, ¿cuántos electrones tiene acá? 30, 35 tiene acá. Ahora tiene 35. Número de electrones, 35. Acá, ¿cuántos electrones tenía, profe? Número de electrones, acá tenía 33. Entonces, indique la carga. Este 33, este 35. De 33 a 35, ganó o perdió. Ganó, profe. ¿Cuántos electrones? 2. Y cuando gana, ¿cómo se carga? Negativo, menos 2. La respuesta del dado. Ya tú sabes, te expliqué. Cuando gana, es negativo, ¿ya? Muy bien, la número 13. Dice calcular este valor, ¿ya? Calcular ese, donde siendo NLM es el número cuántico del penúltimo, chico, del penúltimo electrón de un átomo para un elemento químico ubicado en el quinto periodo, o sea, que el periodo es 5. Esto es lo mismo que decir el nivel. ¿Te recuerda periodo, nivel o capa, ya? Y en el grupo 4A, ¿ya? En el grupo 4A. El grupo es igual a 4A. Ya está, muy bien. Entonces, si me dice así, no hay ningún problema, ¿sí o no? Tengo que llegar hasta el quinto periodo, ¿sí? Hasta el quinto. Rápidamente acá, yo luego, pam, pam, pam. 4S2, 3D10, 4P6. Luego arranco con 5S2, 4D10 y 5P. Hasta ahí le dejo. Estoy en el quinto periodo, tal cual me indica, quinto periodo. Grupo 4A, ya, acá ya tengo 2. Acá, ¿cuánto debo tener, profe? 2. ¿Para qué? Para que me dé los 4 electrones de valencia. Ah, ¿termina en 5P2, sí o no? Termina en 5P2. Pero no te olvides, dice, no te olvides, dice, los números cuánticos del penúltimo electrón de un átomo para un elemento químico, ¿ah? Listo, dice, calcular, siendo NLM, ¿ya? Quiero calcular este valor, pero estos acá son los números cuánticos del penúltimo electrón. Recuerda, acá tengo el 5P2, ¿ya? El 5P2, entonces el P tiene 3 orbitales, 1, 2, 3. Acá te recuerdas, acá es de 0, este es menos 1, este es más 1. Como tiene 2, solamente tiene 2, colocamos 1, 2. Este se vendría a ser el último, este vendría a ser el penúltimo. Ahí está, este vendría a ser el penúltimo. Entonces, el N, ¿cuánto sería el N, muchachos? N, L, M, S. ¿Cuánto sería N? N, chicos, sería el número más alto, 5, obviamente 5. L, ¿qué sería? Termina en P, el P vale 1. M, ¿en qué, dónde está? ¿Dónde M está? Está en menos 1. Y S, ¿mirando para arriba o mirando para abajo? Mirando para arriba, más 1 medio. Reemplazamos. S, ¿cuánto vale S? S, ¿cuánto vale S, chicos? S, 1 medio.
por n, ¿cuánto vale n? 5. Más l, ¿cuánto vale el l? 1. Todo esto elevado a la m. ¿Cuánto vale m? Menos 1. ¿Listo? 5 más 1, 6. 6 entre 2, 3. 3 elevado a la menos 1, 1 tercio. Ya, respuesta C de casa. Y por último, chicos, el número 15 dice lo siguiente. Determinar la energía cinética. Ah, ya me pregunta la energía cinética. ¿De quién me pide calcular la energía cinética? Vamos a ver acá, ¿ya? Me pide calcular la energía cinética y velocidad. Entonces quiere que calcule la energía cinética y su velocidad. Dice de los electrones, mira, de los electrones arrancados de un metal. ¿Cuándo sobre él incide la luz de frecuencia de 1000 MHz? Ah, tiene una frecuencia, chicos, una frecuencia de 1000 Hz. La frecuencia de umbral, esta parte, esta acá, recuerda que la función trabajo tiene, la función trabajo es igual a ¿qué? A la constante de Planck por la frecuencia del umbral. Y esa frecuencia del umbral dice que es igual a 500 Hz. Este está más fácil, ¿sí o no? Donde tú sabes que la energía del fotón es igual a la función trabajo más la energía cinética. Listo, ya está resuelto mi ejercicio. ¿Sí o no? Y la energía del fotón aquí es igual a constante de Planck, que es 6,63 por 10 elevado a la menos 34. Por, en este caso, por, mejor vamos a trabajar más rápido, más rapidísimo, así, ¿no? Por cuestiones de tiempo. H por la frecuencia, ¿cuánta es la frecuencia? 1000 Hz. Este es igual a qué, función trabajo, ¿qué es igual? A constante de Planck por frecuencia, ¿cuánta es su frecuencia? Frecuencia de umbral, 500. Más la energía cinética. Restamos, pues, acá tengo 1000, acá tengo 500. 1000H menos 500, 500H. 500 por H. ¿Cuánto vale H? 6,63 por 10 elevado a la menos 34. Esto es igual a la energía cinética. ¿Sí o no? 5 por 3, 15. 5 por 6, 30. ¿Sí o no? 31, ¿no? 31, 5 por 6, 30, 31. ¿Sí o no? ¿Ya? Muy bien. Entonces calculamos de manera muy rápida. ¿Sí o no? ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, muy bien, chicos. Muy bien, muy bien. La respuesta, ¿ya? Acá 5 por 6,63, ¿no? Sería ya directo acá, ya 33, ya le colocamos acá 3,3 por 10 elevado a la menos, acá recorriendo los decimales, menos 31 joule es igual a la energía cinética, ¿ya? Para ahorrar un poquito de espacio, para ahorrar tiempo, ¿ya? Ya tiene energía cinética, chicos. Ahora simplemente lo único que tienes que hacer es calcular la energía cinética de manera muy simple, profe. ¿Cómo se calcula la energía cinética? La energía cinética es igual a que a un medio de la masa por velocidad al cuadrado. ¿Sí o no? Colocamos el... ¿Cuánto vale la energía cinética, chicos? Acá está. 3,3 por 10 elevado a la menos 31 es igual a ¿qué? A un medio de la masa. Profe, no tengo masa. ¿Pero qué dice pues acá? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? Perdón. Vamos a ver, ¿qué dice acá? ¿Qué dice? Electrones. Ah, ya. O sea, ¿tengo que saberme la masa del electrón? Efectivamente que la tienes que saber, la masa del electrón. Entonces acá colocamos lo siguiente. 3,3 por la masa. Masa del electrón. ¿Cuánto es la masa del electrón? 9,1 por 10 elevado a la menos 31 kilogramos por la velocidad al cuadrado. 10 a la menos 31, con esto se chifa. 6,6 sería acá 6,6 entre 9,1, esto es igual a velocidad al cuadrado. Lo pasas, lo divides, luego le sacas la raíz cuadrada y te va a salir que la velocidad es igual a 0,85, redondeando, ¿ya? La velocidad es igual a 0,85. Como estamos trabajando en joule, sería metros sobre segundo. O segundos elevado a la menos 1. Respuesta, chicos, BD, ¿dónde estás? ¿Ya? BD, bueno, listo. ¿Ya? Acá está. Ahí está. Muy bien. Perfecto.